queríamos agradeceros a todos vuestra presencia y sobre todo vuestra participación en esta campaña, una campaña del sorteo de 10 cestas de Navidad que ha organizado la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torlavega Convega y en la que ha colaborado tanto la Cámara de Comercio de Torlavega, en la que está presente su presidente José Luis Quintanilla, por parte de Convega, aparte de la directiva está el presidente Salvador Vicente acompañándonos, y además colabora la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, la Federación de Comercio de Cantabria Coercan y la Asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad. Durante estos días habéis estado enviando vuestras fotografías consumiendo en los locales de Torlavega asociados a Convega y nuevamente pues os agradecemos enormemente que consumáis en el comercio de vuestra localidad y así entre todos pues vamos impulsando la economía de Torlavega, la cuenca del Besaya que bien la necesita y estamos convencidos que esta será la primera edición de otras campañas que volvamos a realizar nosotros como Coercan en colaboración con las asociaciones de comerciantes y con la propia Cámara de Comercio. Si quieres, José Luis, comentar alguna cosilla. No, daros las gracias por la iniciativa, por la actividad que estáis teniendo y lo que dice Gonzalo, pues que se agradece que consumáis en el comercio de Torlavega, que nos hace mucha falta y que esta sea de las primeras iniciativas que a partir del año que viene un año muy movido y yo creo que muy activo para el comercio porque realmente lo necesita y hay que dar un apoyo a la ciudad y conseguir que se mueva un poquito en el comercio. Yo lo mismo, agradecimiento tanto al consumidor y en especial a nuestros asociados, porque sin ellos pues todo esto no sería posible, nos dan un gran respaldo y tienen una confianza ciega en nosotros y al mismo tiempo pues felicitaros las fiestas, aprovecharé para felicitar las fiestas a todo el mundo. Pues vamos a empezar con lo que es la entrega de premios, que es realmente a lo que habéis venido, esta magnífica cesta de Navidad, que está además muy completa, con jamón y todo. Entonces, vamos a ir nombrando, si os entregarán la cesta, pues tanto representantes de la Cámara de Comercio como de la Junta Directiva de Convega. Pilar Cajigas, que sí. Hizo su consumición, vamos, su foto en Aja Sonido. Entrega José Luis Quintanilla, presidente de la Cámara. Pilar, empezamos. ¿Os acerquéis aquí o os hacéis a lo mejor una foto? Creo que pesa, ¿eh? ¿Está? Muchas gracias. Venga, María José Pérez se hizo su consumición. Vamos, hizo su foto en Frutería Marta de Nueva Ciudad. Entrega el premio Salvador Vicente. Igual lo dejas casi así en el suelo. Miramos un poco a la cámara. Pedro González Goicoechea. Entrega Ángel Viñas. Se hizo la foto en Prado Santana. Entrega el premio Ángel García Viñas, vicepresidente de la Cámara. Ángel Bustamante. Que se hizo una foto en el computer, se entrega la cesta Fidel, miembro de la Junta Directiva de Cantabria. A ver, un poquito, Fidel, para que se vea lo de Convega. Muchas gracias. Arancha Sola. Que se hizo la fotografía en peluquería de Carlos, entrega la cesta Rubén. Agustín Ocampo, que se hizo la fotografía en hostelería El Curro, y Juan Valdés, miembro de la Junta Directiva de Convega, va a hacer la entrega de la cesta. Mariana Rosca, que se hizo la foto en peluquería Carlos, entrega el premio.
Aquella salva a aquella. Entregar aquella y luego entregamos las otras. ¿Esa? ¿Cuántas ¿eh? A ver, vete, vaya. A ver, mira el pajarito. Aquí Fabio, mira. Dejar. Felices fiestas. Claro, a disfrutarla. Sí. Entrega el premio Salvador Vicente, presidente de Omega. Por dentro está fuerte, María. ¿O lo hacemos después? Igual un taxi, átamela bien. Sí, ahora miramos a ver si tenemos el cumplido o algo de celo por ahí. Sí, arriba, también por ahí. Hacemos sí. Lo que es la entrega. Sofía dale, Jiménez. Dale tú. Bueno, pues yo desde aquí, como presidente de la Cámara de Comercio, agradecer a Convega estas iniciativas, una iniciativa por la Cámara de Comercio, o sea, con Convega, con el apoyo de la Cámara de Comercio, y nada, dar la enhorabuena a los agraciados y pedirles que por favor que consuman en la ciudad, que es la única forma de que esto salga adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, ya hemos concluido esta última campaña del año desde Convega, en colaboración con la Cámara de Comercio, la Federación de Comercio de Cantabria, COERCAN, y muchísimas gracias también, como no, al Gobierno de Cantabria, porque siempre nos dan los apoyos y están con nosotros cada vez que los necesitamos. Y con poco más, de felicitar el año a todos nuestros asociados, animar, seguir animando al consumidor a que apueste por el comercio local en estos tiempos que cada vez son más difíciles. Y felices fiestas a todos. Para la Federación del Comercio es un auténtico placer volver una vez más a Torlavega y en este caso participar como colaboradores en esta campaña de entrega de las 10 cestas de Navidad y sobre todo haciendo crecer la ilusión y repartiendo felicidad a todos esos clientes pues, que han apostado por hacerse simplemente una foto en su establecimiento habitual y subirla a las redes sociales. Este tipo de campañas en el que interactúan comerciantes y clientes al final son las que más gustan a la gente y sobre todo si se llevan unos magníficos premios como en este caso han sido estas cestas de Navidad. Desde COERCAN pues nuestro apoyo máximo como siempre al comercio de Torlavega y esperamos vernos en nuevas iniciativas.